El medio publicó una polémica lista para detectar la homosexualidad que ha causado indignación entre los activistas del país. Un periódico malasio ha causado polémica en la red al publicar la semana pasada una lista de señales que, según asegura el medio, ayudan a detectar a los miembros de la comunidad LGBT. Por ejemplo, las barbas largas y la tendencia de ir al gimnasio son indicaciones de que un hombre es homosexual, según la publicación del diario Sinar Arian. A los gays les gusta ir al gimnasio, pero no para hacer ejercicio, sino para mirar a los demás, reza el texto de la nota. Asimismo, entre otros signos, señalan la costumbre de vestir ropa de marca y prendas ajustadas. De acuerdo con la polémica publicación, entre las señales de lesbianismo en las mujeres están la tendencia a abrazarse, tomarse de la mano y hablar despectivamente de los hombres. La lista fue publicada junto con un artículo de un clérigo de Malasia en el que se discute el problema del aumento de la homosexualidad en el país, informa The Independent. Más del 60% de la población de Malasia profesa el Islam, una religión que, como otras, considera la homosexualidad como un pecado. En el país existe incluso una ley por la que los gays pueden ser castigados con hasta 20 años de prisión. Tras la publicación, distintos activistas malasios así como medios de comunicación criticaron la nota por su superficialidad y por contener incitaciones al odio. Conozco a muchos sacerdotes, a muchos ustads, estudiosos islámicos, a mucha gente realmente muy religiosa a los que les gusta tener barba. Están tratando de decir que son homosexuales. Así de estúpido suena todo este artículo, comentó en un video Arwin Kumar, una de las mayores estrellas de las redes sociales de Malasia. Si realmente quiere educar a la sociedad, entonces explíqueles los rasgos de un pedófilo, un abusador, un asesino, un secuestrador, personas que realmente ponen en peligro la vida de otros, añadió el activista.